Solución del problema eléctrico mientras usurpen funciones en Miraflores. No habrá agua a las casas, mucho menos gas doméstico. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. Tienen bastante presión en este momento. No tienen electricidad. Aparte de la militar, no pueden tener más presión de la que ya tienen. Y lo repito, el cese de la oscuridad vendrá definitivamente con el cese de la usurpación. Con el apagón del 7 de marzo de 2019 en casi todo el territorio venezolano cayeron los antifaces de la no violencia. Fue el primero de una serie cada vez más destructiva. Entró así en acción el plan de guerra psicológica, afectar sorpresiva y reiteradamente los instintos básicos del ser humano, hasta el agotamiento total. Con eso cuentan la ultraderecha venezolana y sus superiores de Washington. Como ustedes saben, los apagones han continuado en todo el país. Los esfuerzos del régimen para mantenerlos fuera de Caracas no han sido exitosos. Han tenido allí apagones parciales también, y lo más probable es que los apagones continúen. Primero, el ciberataque al cerebro de la empresa Corpolep. Al cerebro en la generación, allá en Guayana, en Guri, en Macagua. El cerebro del sistema computarizado que procesa, lleva, conduce, dirige, autorregula todo el servicio de generación y todo el servicio de transmisión y distribución del país. Y el ciberataque desde el exterior a el cerebro de conducción que queda en Caracas y que es el que realiza la transmisión y distribución nacional. Tenemos un cerebro de generación en Guayana. Fue atacado, anulado, las pantallas quedaron negras, se perdió el mapa de conducción. Así estuvimos más de 24 horas, 36 horas. Y simultáneamente el cerebro nacional para conducir el sistema eléctrico como cualquier país que quede en Caracas, también quedó negro, anulado, muerto. Como el sistema es inestable por naturaleza, todo sistema inestable es por naturaleza, cualquier persona que tenga una caja de fósforo puede ser un potencial terrorista. ¿Por qué? Porque si tú sabes exactamente dónde es que vas a prender el incendio, lo prendes. Entonces, te hace vulnerable. Claro que es vulnerable. Nadie puede diseñar un sistema para que sea infalible, para que nadie, absolutamente nadie lo pueda tocar. Eso es mentira, eso no existe. O sea, no hay forma de que tú vigiles un sistema que tiene 8.000 kilómetros de líneas en el país o más. Estoy hablando de algunas líneas de mayor voltaje. No puedes vigilar todo. O sea, por ejemplo, las líneas que vienen desde Guri hasta el centro del país son líneas que tienen 300, 400 kilómetros de selva y de sabana. O sea, no podemos partir del hecho de que siempre va a estar privando la buena fe y que nadie va a portarse mal. O sea, hay una cantidad de factores que están detrás de toda la, de toda la actividad normal de cualquier empresa, incluyendo Corpolep, que no la hacen invulnerable ante cualquier eventualidad. O sea, ¿pueden haber ocurrido un ataque? ¡Claro! La segunda vía de ataque, compatriota, fue la vía electromagnética. Aparatos móviles que emiten señales electromagnéticas. Y en las vías de transmisión, aquellos grandes cables que ustedes ven en las autopistas con unas torres gigantescas, se posicionan en las torres, se posicionan en los grandes cables, emiten frecuencias elevadas electromagnéticas y tumban la transmisión. Y al tumbar la transmisión, cuando se está generando la autopista eléctrica del país, el proceso de normalización, interrumpen y revierten los procesos de recuperación. Las explicaciones del presidente fueron recibidas con suspicacia y sarcasmo. Llegamos ya al llegadero, es decir, estamos viendo ya el resultado
de años de desidia, de robo, de destruir todo. Ahora, antes, cuando usted iba por los pueblos, ¿sabe a quién le echaron la culpa antes? Y no le estoy echando broma. A una iguana. Un rabipelado. ¿Usted sabe lo que es un rabipelado? ¿Sabe lo que es un rabipelado? Una rata grande. Bueno, esos eran los culpables. Primero se inventaron que el ataque cibernético electromagnético. Después se inventaron sacando una película de Hollywood y que un francotirador le pegó a una torre y dejó Venezuela sin luz. Oye, yo creo que piensan que somos estúpidos, de verdad, tontos. Pero las burlas terminaron el 26 de marzo, cuando el mandatario norteamericano Donald Trump emite una directiva para proteger a Estados Unidos de los ataques electromagnéticos. Yo sinceramente creo que esto está llegando a Estados Unidos de un modo dirigido. Y hay múltiples motivos para esto. Podría ser un estado forajido, podría ser una nación enemiga como Rusia o China, siempre objetos de temor. Podría ser Corea del Norte aplicando la tecnología. Podrían ser organizaciones terroristas y podría ser nuestro propio estado. El pueblo venezolano parece ser actualmente el conejillo de indias de este tipo de armamento, que no es tan novedoso como se cree. En el año 62, los Estados Unidos detonan en el Pacífico, a una altura de 60 kilómetros, redactan los registros, una bomba atómica. Eso fue sobre la isla de Johnston en el Océano Pacífico. Esa explosión fue en la atmósfera terrestre. Se narra que el cielo se puso claro, luego rojo, luego verde, y hay un conjunto, digamos, de caracterización que se hace sobre el evento. Pero ahí se da una característica particular que, si bien se había venido viendo con otras pruebas atómicas sobre la superficie terrestre, en esta vez se evidenciaron más. Y era que los aparatos electrónicos, muchos se dañaron. La red eléctrica se afectó. Hubo apagones, algunos temporales, algunos permanentes, que hubo que hacer reparaciones para que eso volviera a su estado de normalidad. Entonces, en ese momento se conoció mucho más del pulso electromagnético. El pulso electromagnético, cuando se da en esas condiciones por el estallido de una bomba atómica, de una explosión nuclear, llamémoslo mejor, una explosión nuclear en la atmósfera, produce tres momentos esenciales. La IEC, la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC por sus siglas en inglés, establece esos tres momentos como E1, E2 y E3. Entonces, en un primer momento, esa explosión atómica genera rayos gamma. Los rayos gamma generan una gran cantidad de fotones, partículas subatómicas. Esos fotones se esparcen hacia la atmósfera, básicamente hacia la altura de la ionosfera, que se encuentra entre unos 60 y unos 480, 500 kilómetros de altura, que es una capa de la atmósfera altamente ionizada, pues, donde hay una gran cantidad de electrones libres. Los fotones, ahí se da algo que llaman el efecto Compton. Un científico llamado Compton explica esto muy bien. Los fotones chocan contra estos electrones libres y estos electrones, al chocar con los electrones libres, se desprende un fotoelectrón altamente cargado de energía. Tengamos en cuenta que una onda electromagnética no es más que un campo magnético y eléctrico variable en el tiempo que se esparce por el espacio. Ahora, debido a la curvatura terrestre, esos fotones chocan y son rebotados hacia la superficie de la Tierra. Ese fotoelectrón, digamos, en esa onda electromagnética, es lo que es susceptible de causar daño en los componentes electrónicos y que inclusive pudiera causar daño a la vida de seres humanos que la sostienen por elementos electrónicos, como un marcapaso, por ejemplo. Cualquier sistema es frágil. El sistema lo hace frágil, particularmente esta dependencia lo hace frágil. ¿Por qué? Porque el porcentaje de entrega de energía depende mucho de eso. Es decir, si tú dependes del 70% de esa fuente solamente, es como el mercado petrolero. Si tú dependes, todas tus divisas dependen del mercado petrolero, el precio del mercado baja, la entrada al país, que es lo que nos ha ocurrido aquí en el país. En el caso de esto, si tú tienes poca agua en el embalse, tienes poca posibilidad de transmitir energía. Pero adicionalmente, como dependes mucho de eso, pensando de forma malintencionada,
Bueno, si tú vas a hacer alguna agresión, por supuesto que la haces en ese sitio, porque el país depende en un alto porcentaje de esa fuente de energía. En abril de 2014, los tripulantes del destructor estadounidense Donald Cook, que navegaba en el Mar Negro, muy cerca de la frontera rusa, se quedaron estupefactos tras algunos vuelos rasantes de un caza bombardero Su-24 desarmado. Resulta ser que en ese vuelo, todos los sistemas electrónicos de ese destructor, uno de los más modernos de la Armada estadounidense, que además posee el sistema de defensa Aegis, moderno, fue deshabilitado. Dicen los expertos que el sistema ruso Yivini, que se porta en los aviones, en algunos aviones rusos y en algunos pods, digamos, con estos sistemas de guerra electrónica, fueron capaces de deshabilitar todo electrónicamente este sistema. Este es uno de muchos videos que enseñan en pocos pasos y con escasos recursos cómo se puede construir un arma electromagnética de baja potencia, capaz de inutilizar temporalmente un artefacto electrónico. Así como este youtuber desactiva el software momentáneo de un teléfono, y como este evento sucedido en el Mar Negro deshabilita los sistemas de defensa de un destructor de última generación con un sistema modernísimo de guerra electrónica, pues es posible que eso haya sido lo que hayan planificado muy bien para generar todo el caos que se produce cuando hay un fallo generalizado de energía eléctrica. Es decir, aquí es evidente, en Caracas se vio claramente cómo la afectación sobre el metro de Caracas generó todo un gran despelote, un caos, pues, ciudadano, la gente queriendo llegar a sus casas, caminando, el transporte público. Ha existido una guerra de quinta generación que es neurológica, en el cual nos llevan a guiarnos por lo que sentimos, o sea, por las emociones. Son comportamientos emocionales y a veces irracionales, pero no desde el punto de vista lógico. Eso tiene que ver con la guerra de quinta generación de control de humanos. Se estimula y una reacción netamente emocional que puede generar altos conflictos, y es lo que van a tratar de seguir haciendo sobre este tipo de injerencia. Por eso debe haber mucho cuidado, el punto de vista, ¿no?, de la población, cuidarla, cuidar los sistemas de comunicación, cuidar los sistemas acuíferos, etcétera, porque esto va a seguir porque es el único capital que ellos tienen. Siempre hubo una aproximación, vamos a llamarla integral, a la cuestión de la guerra. Siempre hubo un periodo previo de propaganda, siempre hubo, no solamente en las guerras modernas, sino estamos hablando también de las guerras coloniales, de la guerra. Siempre hubo previamente una preparación del terreno, desde el punto de vista psicológico, incluso pudiéramos decir, utilizando para ello los elementos propios de las culturas, pues, que estaban tratando de imponerse. Pero aquí, ahora, en este momento, eso ha llegado en Venezuela. Tampoco es nuevo en Venezuela, ¿no? Pero ha llegado a un nivel de sofisticación como no se había visto antes. Ese ablandamiento que es el que de alguna manera auspicia, aumenta, agudiza cuestiones como el racismo, cuestiones como la exclusión de aquel que no es igual a mí, las cuestiones religiosas, etcétera, etcétera, que son lo que van preparando a través del miedo que genera lo desconocido a un grupo importante de la población, que son nuestros sectores medios, que siempre fueron de verdad bien, bien reacios a esto, pues a cualquier cosa que significara un cambio. Mira lo que vamos a hacer. Si te ponen de este lado, lo ven mejor para que lo vea el mundo entero. Aquí tenemos pechuga. Aquí hay 12 pechugas, que es parte del subsidio que nos da el Estado, para lo vamos a sancochar y lo vamos a emechar. Aquí tenemos calabacín, que esto lo compramos nosotros con nuestro socio productivo, con la panadería Soriluna y el pequeño taller de costura. Y tenemos espinaca. ¿Qué vamos a hacer hoy? Como no tenemos agua porque nos volvieron a quitar la luz, y que lo sepan los escuálidos y también que lo sepan los curas que se prestan para este saboteo, nosotros que sí creemos en el hermano, que sí creemos, vamos a cocinarle hoy el mejor chaguarma. Estamos haciendo panqueca con harina de telagrino, harina de trigo, una panqueca grande, por un kilo de arroz comen 10 personas. Pues con una panqueca, le vamos a hacer dos panquecas y le hacemos el enrollado con vegetales y pollo, y se lo va a llevar cada misionero de lo que tenemos en esta casa de alimentación. Está totalmente el equipo, eso es lo que estamos haciendo, y no vamos a dejar de trabajar. Venezuela necesita, la Venezuela productiva necesita patriotas que no descansemos por construir la patria de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y eso se va a seguir haciendo en este pequeño espacio de Caicachí,
que con mucho esfuerzo y gracias al gobierno revolucionario lo construyeron 92 familias. Ya, verdad que estamos bastante angustiados por la situación, sobre todo por eso que le comentaba que la luz en Caracas se había vuelto a ir y es un símbolo, pues para. Era una cosa así de como. De. El centro del poder, pues tener la energía era muy preocupante. No, a veces no era no tanto por no tener nosotros la electricidad, sino sabemos lo que eso significaba, pues, en esta situación de guerra que estamos viviendo. Bueno, y aquí con nuestra comunidad, esta gente chavista, terca y empecinada en seguir la revolución, nos reunimos de sancocho. Y así fue, pues, la compañera Xiomara, que trajo su cabeza de bagre, la compañera Benilde, la señora Jesucita que trajo sus caparazones, la señora Celina que también trajo su yuca. Y ese día fue en este espacio, ¿no? Ese día fue en este espacio donde iniciamos con la preparación de los aliños y todas las proteínas que no se nos podían echar a perder. Y tampoco nosotros somos como nos ha formado nuestro Cristo Redentor, ¿no? El pueblo salva al pueblo. Para Maduro hubiera sido fácil entregarse. Para Maduro hubiera sido fácil decir, bueno, hasta aquí llegué, me voy. No aguanto más y poner como excusa, no quiero más daño a mi pueblo, o no quiero que mi gente siga sufriendo. Pero eso hubiera sido la salida fácil para Maduro. Pero Maduro está allí y ha aguantado tanto. Y tan bruto no debe ser porque tiene un imperio ya con 6 años tratando de tumbarlo y no lo ha podido hacer. Lo que cabría esperar en las descripciones clásicas desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, ante una arremetida de este tipo, con apagones, con conmoción social, con cuestiones tal, es que lo inesperado del evento genere unas reacciones psicológicas que son verdaderamente notables, porque son verdaderamente catastróficas. Pero como aquí hay cierto grado de habituación, entonces lo que habían calculado que aquí se iba a perder el control de las cosas, se llevan la sorpresa de que la gente, bueno, lo toma. Hay mucho, por supuesto que hay mucha rabia, por supuesto que hay mucha frustración en la gente porque no puede hacer las cosas de todos los días, por supuesto que hay mucha molestia y de alguna manera atribución a las personas que detentan los diferentes niveles de autoridad en que esto no se haya previsto o no se haya solucionado. Pero lo cierto es que los efectos psicológicos a nivel individual y hasta los efectos psiquiátricos han sido mínimos ante lo que cabría esperar en otras culturas y en otras situaciones. Hubiese significado descompensación de una gran cantidad de gente y esto se dio, pero no en la dimensión que las otras personas prevían, ¿no? O preveían. La otra cuestión son las reacciones fundamentalmente en los niños, el temor a la oscuridad y todo esto. Se minimizó porque los niños lo que hacen es ver la reacción de los padres para reaccionar de alguna manera también ellos, pues, ¿no? Aquí estamos todos cargando nuestra agua relajadamente. ¿Cómo se organizan aquí para estos días? Bueno, nos organizamos con mecheros, con velas, pero para adelante. Para los efectos de quien planificó esto, o los que planificaron esto, quiero decir, es una paradoja que el pueblo castigado, ¿verdad?, reaccione también ante una situación como esta que hemos vivido. Miren, nada más piensen en lo que hubiese pasado si esto hubiese sido Nueva York o hubiese sido Los Ángeles, los apagones estos históricos de Estados Unidos. Bueno, si esto, bueno, ya tendríamos Caracas destruida. Pero tras semanas de sabotajes, Caracas sigue en pie, pulverizando de paso el mito de ser una ciudad violenta y sin ley.
En marzo, la llegada a Caracas de dos aviones rusos con equipos militares y 100 especialistas despertó la furia de Washington y sus subalternos del Grupo de Lima. Estados Unidos reflotó entonces la doctrina Monroe, que considera a América Latina una reserva estadounidense. Si la idea es que las fuerzas militares rusas entren en el hemisferio occidental para proteger a Maduro, para mantenerlo en el poder, eso no es algo que nosotros aceptemos. Recordemos que una de las razones de la doctrina Monroe, para empezar, fue impedir la recolonización del hemisferio occidental por las potencias europeas. Estados Unidos nunca ha dejado de pensar que América Latina o todo el continente americano les pertenece. O sea, en cualquier administración que tú estudies a profundidad encontrarás que hay operaciones de intervención contra todos los países de América Latina y un intento de controlar los servicios de inteligencia, los aparatos militares, los gobiernos, las economías, el aparato de política exterior. Por lo tanto, no es nada sorprendente. Lo único diferente es que ahora lo dice Bolton, que lo anuncia frente a las cámaras. Pero en oficinas, espacios cerrados, Estados Unidos nunca ha dejado de pensarse como la nación propietaria de todo el territorio americano. Por eso ellos se llaman americanos. Y por eso la doctrina Monroe, su lema, digamos, fundacional y filosófico es América para los americanos. Los apagones golpearon especialmente a la base social opositora, la clase media, que no conocía los rigores de la oscuridad y la falta de agua. Cada día uno se molesta más y se obstina más. Porque si todavía solucionaran, pero no solucionan nada, sino cada día incrementa más, uno se molesta más y no me la calo, pero yo la equilibre. Porque los que apoyan a Maduro son puros comunistas, no son demócratas. Cuba es comunista, China es comunista y Rusia es comunista. Entonces, ¿vamos a seguir con esto? No. Por la libertad de Venezuela, salgan a luchar por la libertad de Venezuela. ¡Unámonos! ¡Apoyemos al presidente Juan Guaidó! ¡Apoyémoslo! ¡No lo dejemos solo! Nosotros sabemos que en Venezuela existe un combate espiritual. Sabemos que en Venezuela se ha hecho mucha brujería, se han hecho rituales oscuros y nosotros hemos venido trabajando como grupo de manera calladita, si se quiere, tumbando trabajos de brujería, peleando contra demonios, peleando contra monstruos, porque ¿qué es lo que sucede? Se hacen todas estas marchas, pero las marchas no son tan contundentes si no se trabaja desde el ámbito espiritual. El 23 de enero de 2019, el diputado opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente y comenzó a actuar como tal sin tener mando ni poder alguno, salvo el apoyo de Estados Unidos. Muchos, incluso él mismo, parecen creer que él es el verdadero mandatario. ¿Por qué? Mira, hay una cosa en psicología, porque eso pertenece al campo de la psicología y luego la psiquiatría lo adoptó en relación a algunos problemas, fundamentalmente los problemas depresivos y fundamentalmente algunos problemas de personalidad, que es lo que llamamos idea sobrevalorada. Fíjate, el término idea sobrevalorada se refiere a una idea que todavía no es delirante, es decir, la propia de algunos trastornos mentales, como es el caso de las esquizofrenias o en el caso extremo, una cosa que llaman paranoia, que un individuo de verdad se cree que lo están persiguiendo, pues, ¿no? Y entonces ve en todas las cosas que suceden a su alrededor, ve cosas que interpreta como que lo están persiguiendo. Eso sería una idea delirante de persecución cuando verdaderamente no está siendo objeto de ninguna persecución. No, la idea sobrevalorada tiene una otra base. No es una cuestión, es delirante en el sentido de que cuando la adquiere ya tratar de razonar con esas personas es muy difícil, porque por supuesto no los vamos a convencer de lo contrario, pero está basada en cuestiones de orden afectivo, está basada, fíjate bien, en el origen de todas estas cosas que estamos viendo, que es el miedo, fundamentalmente el miedo. Guaidó convocó el 6 de abril nuevamente a sus seguidores a avasallar el poder y derribar el gobierno. Era la Operación Libertad. Pero Estados Unidos había ya desestimado la opción militar por ahora. Guaidó tenía muy poco que anunciar. Así que no se preocupen. Ahora, esta fase entonces de Operación Libertad, que nos la ganamos a pulso, construyendo mayoría, hablando con el mundo entero, tiene un elemento adicional que también hoy anunciamos. Haremos un gran encuentro mundial aquí en Venezuela de líderes para hablar de la situación en Venezuela, de la emergencia humanitaria.
de la solución y las alternativas al cambio en Venezuela. Al mismo tiempo, en el centro de Caracas desplegaba su fuerza el chavismo, sellando la coyuntura política de los últimos meses, al menos temporalmente, en el sentido de la paz.